Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta, la sesión de agosto de la Cátedra Ignacio Manuel Tamirano, que se coordina a través del Centro INA Guerrero y de la Coordinación Nacional de Antropología, por lo cual pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta sesión intitulada... Técnicas textiles ancestrales de las prendas mixtecas del estado de Guerrero, pérdida paulatina de un saber tradicional que en esta ocasión pues, diserta eh, la maestra Guillermina Valente Ramírez. Eh, en un momento, pues vamos a dar los pormenores de esta conferencia y de su semblanza curricular. Pero bueno, reciban ustedes saludos de Lina Guerrero. Eh, del encargado de despacho, el licenciado Héctor Romeo Torres Calderón, y del personal de nuestra institución que, eh, como mes tras mes, le dan seguimiento a estas conferencias, que en el contexto de la cátedra Ignacio Manuel Altamirano siguen dando, eh, pues, espacio a los avances, a las conclusiones de los proyectos de investigación del Centro inaguerrero Guerrero, del Instituto Nacional de Antropología y de otras instituciones que tienen que ver con proyectos de investigación sobre el patrimonio cultural arqueológico histórico etnohistórico lingüístico y de otras disciplinas incluyendo por cierto la paleontología entonces bueno pues este creo que, que este sigue siendo el espacio desde 2007 para que todos los estudiosos guerrerenses o foráneos que se interesan por nuestro patrimonio pues estén presentes el primer jueves de cada mes. Ahora en estas transmisiones virtuales desde la pandemia a través de Ina TV, por lo cual obviamente también agradecemos a Ana Galicia, eh, titular de Ina TV, y a Ulises Leiva de medios de la dirección de medios de Ina, para que pues sea posible la transmisión eh, a través de, de esta plataforma virtual del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues bien, queremos decirles que en esta ocasión, ya lo habíamos comentado, nuestra ponente, nuestra conferencista Guillermina Valente Ramírez es egresada de la licenciatura en historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero eh, ya hace algunos años, en el año 2018. Y ella se ha especializado en archivos, en la paleografía, con diversos cursos y diplomados, y ha colaborado desde entonces también en el, el INA en diferentes proyectos de museos comunitarios. Por ejemplo, se, museo, se, se integró a um, los trabajos del Museo de San Agustín Huapan, ese museo que está en el corredor del Alto Balsas, y pues ha hecho otros proyectos, o, otras actividades en cuanto a desarrollo museográfico y de investigación. También en salvamento arqueológico de las mineras, entonces ha estado constantemente integrándose a estas actividades del Centro INA Guerrero. Actualmente, Valente Ramírez es estudiante de la novena generación de la maestría en humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta universidad. Actualmente se encuentra realizando investigaciones de campo en el área Mixteca como parte de su tesis titulada Hilanderas y su de identidad mujeres nasavi, de guerrero y los textiles, simbolismo, permanencia y resistencia. Como preámbulo, antes de dejarle la palabra a Guillermina, queremos decirles que para quienes por primera vez se conectan a esta plataforma y a estas conferencias virtuales de la Cátedra de Ignacio Manuel Tamirano, el Estado de Guerrero tiene toda una tradición histórica, eh, vamos a decirlo desde la época prehispánica, en la elaboración de textiles, el resultado de lo cual se han hecho hallazgos interesantes sobre prendas antiquísimas en cada una de las regiones. De hecho, cada una de las regiones culturales, como provincias tributarias, llevaban a cabo algunos eh, materiales. A, eh, la a la provincia de Tepecuacuilco, la provincia de Cihuatlán, a cada una de las provincias tributarias y todo eso se allegaba a México Tenochtitlan. Y por la otra parte, bueno, pues al área Purépecha en el occidente. Entonces hay toda una tradición histórica que quedó como un remanente en ciertas regiones como la Mixteca, Nahuatlapaneca, en la montaña de Guerrero que es el tema que nos va a exponer Guillermina, pero también en el área Nahua, en la región centro, eh, todavía está permanentemente no solo el brocado, el tejido en telar de cintura, sino también el bordado. Y en el área de la Costa Chica, la más conocida quizás, es el área musga. Entonces, bajo este contexto, queremos decirles que hay toda una tradición en cuanto a los textiles indígenas, sobre todo del estado de Guerrero y hoy eh, escucharemos eh, muy eh, de cerca muy interesados en todo este tema que nos expondrá Guillermina Valente Ramírez entonces le cedemos el micrófono retornamos posteriormente a su conclusión de su exposición para los comentarios y preguntas y estaremos atentos adelante maestra Guillermina Valente Ramírez hola buenos días a todos gracias por la invitación a parte o exponer parte de mi proyecto de investigación ya que la región mixteca es muy importante principalmente el textil porque se ha ido perdiendo con esto de la comercialización y, y este el abandono también del de los textiles y pues ahorita mi, mi el, la ponencia que puedo poner no sé si podrían poner la, la diapositiva introductoria este el tema a exponer se llama técnicas textiles ancestrales de las prendas mixtecas del Estado de Guerrero. Eh, la pérdida paulatina de un saber tradicional, ya que este últimamente se ha estado perdiendo eh, las técnicas de, de, de elaboración del textil dentro de la región mixteca. Y pues lo que quiero es hacer una recopilación recuperación o cómo todavía en algunos lados o algunas comunidades se, se mantienen estas técnicas. Este, Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eh, para empezar, pues quiero agradecer para poder hacer este trabajo de investigación eh, a Juan Carlos Valdés, que es el que me ha prestado algunas fotos, eh, Virginia Pellafor que es una artesana de la comunidad de Caguañaña, municipio de Cochupa el Grande, que me ha gestionado mucha información y, y también entrevista a Gerardo Comofor, que es el comisariado del municipio de Tlomajilcingo de Monte, al maestro Alejandro Morales Ibarra, de, del municipio de Tlapa, al maestro Gerardo sámano del centro INA Guerrero, que también me ha aportado mucha información, cómo ha sido esto de los dotes tributarios, el arqueólogo Miguel Pérez Neguete, igual, del centro INA Guerrero. Por la información que me ha dado con base a, a los textiles arqueológicos que se han encontrado dentro del estado de Guerrero, y pues principalmente a mi comité tutorial de la maestría en humanidades, que me han estado asesorando con mi directora de tesis, la doctora Dulce María Quintero, este, el doctor Jaime García Leiva y el doctor Mario Martínez Rescalvo, quien me han estado apoyando, asesorando y guiando en este camino, pues para poder concluir este este trabajo de investigación y también apoyándome y mandándome a campo y para pues pueda salir este trabajo. Eh, no sé si podemos pasarle la siguiente diapositiva. Este, bueno, eh, como presentación pues tengo que los textiles pues son los conocimientos de este desarrollo tecnológico que se ha acumulado a través de los siglos desde la época prehispánica y de cómo se presentan en los roles cotidianos y también en los rituales que se ha mantenido ya que en estos textiles se representa mucho lo que es la flora o fauna dentro de ellas y cómo lleva esta importancia cultural pues que se tiene no tanto desde su manufactura y, y pues este principalmente me base más en los en los Nazavi, que es la la región mixteca como se les se les conoce pero este, pues en algunas comunidades de esas regiones se ha perdido el textil, ¿no? y de cómo, cómo este textil también llega a ser parte o, o es la permanencia de, de, de estos elementos de, de identidad, porque eh, los pues se le conocen ¿no? por su textil, sus formas de, de, de telar de cintura, su elaboración, Igual para, el, para esta región de las mujeres nasabi, pues el textil es muy importante para ellos, ¿no? Por la iconografía, este, el significado, lo que lleva, lo que conlleva y lo que tiene y de cómo, pues en algunos lados todavía se sigue manteniendo. Este, ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Eh, bueno, como parte de mi trabajo de investigación pues en la tengo que manejar lo que es el estado del arte eh, pues he estado revisando las bibliografía principal para mí es este pues Barberon, jaime garcía mario martínez alba guadalupe mastache Waitlaner elizabeth jiménez y Antonio Almorcillo, Romero Riviera y Jorge Cervantes con unos pequeños artículos que ellos han trabajado también sobre la producción textilera, eh, principalmente el uso de los de los materiales que es el machete, el, los malacates, el telar de cintura y de cómo pues estos pueblos también se llevan este eh, dentro de esto, porque tengo que revisar lo que es la 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 información que hay sobre ellos, que es muy poca, porque la mayoría de los estudios de textiles se han centrado principalmente aquí en el estado de Guerrero, se ha centrado en lo que es en los territorios a Y así que los, los grupos mixtecos o la área Nazavi, pues que son de la montaña alta, se han dejado de lado. Y, y mi misión ahorita es tratar de. de este, pues como en algunos lados se, se sigue manteniendo, ¿no? O sea, esta resistencia que tiene su elaboración, ¿por qué se han estado perdiendo? ¿no? Y pues tengo que hacer un estudio este exhaustivo, pues, este, porque es muy poca la información que se, que se llega a encontrar sobre el textil. Este, podemos pasar a la siguiente. Bueno, para ello, pues, para hacer mi trabajo de investigación. Pues me tengo que basar desde las preguntas y los objetivos. Eh, mi pregunta general, que es cómo el conocimiento tecnológico tan complejo sobre el textil tradicional nazavi ha sobrevivido a lo largo de los siglos como elemento de identidad, permanencia y parte de la cultura y memoria de ese pueblo originario. Y leo mis objetivos es conocer qué aspectos constitu constituyen la identidad nasabi y cómo se configura un conocimiento ancestral en su dinámica social, subsistencia agrícola y lengua, y qué rol tienen estos aspectos en con sus textiles. Determinar cuáles han sido los procesos de cambio y transformación del textil nasabi desde la época prehispánica hasta la actualidad, incluyendo los procesos que ocurren hoy en día por la globalización. Eh, estos puntos... O, las, o la pregunta general y los objetivos en generales son los que me van a llevar a, a lo que es eh, cómo tengo que, que llevar esto desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Desde eh, qué tiempo más o menos empezaron, eh, principalmente guiándome lo que son la iconografía del textil, o sea, lo que ellos diseñan, lo que ellos mantienen y, y cuáles son sus simbolismos también como parte de ellos. Porque todo tiene un, un simbolismo muy importante. Este, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, como parte de la justificación de la investigación, pues ya se ha mencionado que es el área más investigada o más estudiada del textil, de pues es el área en mosca. Y pues. El estudio dentro de los Nazavis pues es muy escasa, eh, principalmente con textiles, pero también pues este, estas, estos textiles pues llevan desde una forma de vida, una subsistencia de estos pueblos originarios, tanto como el cultivo, la adquisición de los insumos, los aspectos sociales y de identidad, la participación de las mujeres en el proceso, que es la elaboración desde la cosecha hasta elaboración de la prenda y pues como también estos mismos tienen presentes ciertos simbolismos que pues a veces este se han visto rezagados no también o cómo se han perdido también por esta parte de los regímenes económicos y los factores porque pues este muchos pueblos originarios pues han perdido muchas identidades textiles o sea cambian por por ponerse, este, volviéndose a la modernización, y pues dejan de hacer estas prendas, se dejan de perder, dejan de, de hacerlos, dejan de cosechar a veces hasta el algodón, que son a veces algodones nativos de ahí, y se llegan a perder todos estos aspectos. Bueno, y como ello, pues para trabajar en esta parte, pues tuve que hacer una delimitación Geográfica trabajando en Metlatono y Cochua El Grande, ya que son los municipios donde en muchas comunidades todavía se sigue la elaboración o se hace la elaboración del textil, o sea, todavía no se pierde, en algunos lados se siguen conservando por medio también de colectivos, este, también de las mismas personas como parte de subsistencias o familias que siguen elaborando dentro de ellas. Este, Puede pasar a la siguiente, por favor. Bueno, para esto también tenemos que ver lo que es la tecnología textil, que es de la fibra a la confección. Pues como sabemos, desde la época prehispánica se han trabajado muchas fibras, lo que va desde el, desde el maguey, desde lo que va la palma, desde lo que va el algodón, y pues han, han sido dentro de ellos, pues es un conocimiento que se ha llevado, que son las materias primas. Y para eso, pues, de esto se marcan los cuatro fases, ¿no? De la materia prima, el lado torsión, la tejeduría y la confección del textil. O a veces no de la confección del textil, sino que también lleva lo que es la, la cestería, porque la cesta también ha sido una parte importante, y eso lo vemos mucho también en el tejido dentro de los mismos este, sombreros de palma, ¿no? Que, que se mantienen actualmente y también llevan una forma de tejido. Eh, Mastache también nos comentaba, voy a citar aquí a Mastache, que el tejido o también llamado tela es el resultado de entrelazamiento de una serie de dos o más fibras hiladas o similar, siendo el tejido más simple el que posee dos series de hilos, la urdimbre y la trama, y la serie de hilos que se colocan en el telar longitudinalmente, es decir, a lo largo se denomina urdimbre mientras que a los hilos transversales insertados dentro de la urdimbre se llama trama, que esos son los que ahorita se maneja dentro de la comunidad nasabi, O sea, ellos están este, haciendo este tejido para poder generar su, lo que son las telas, ¿no? De, por medio de la urdimbre y la trama, que es lo que identifica más o la Nasavi. De hecho, Mastache tiene un catálogo eh, de este, dentro de su tesis es donde clasifica muchos tejidos, la forma de tejer o las, este, o las series, ¿no? De cómo van también la colocación de los hilos dentro de un telar. Y así que últimamente en, en algunos textiles se ha marcado de esta forma como lo describe Mastachi. Esto, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, como sabemos que en la antigüedad pues se han encontrado pues este, lo que es el telar de cintura, principalmente en Morelos, en la cueva del gallo, donde se encontró un lienzo completo, pues de, de, de un textil, y pues que viene desde el periodo preclásico, o sea, que desde entonces ya se conocía esta técnica de hilado de la fibra y el telar de cintura. Eh, también, como esto, se, se encontró también el uso de los pigmentos, o sea, de la coloración del algodón, de la coloración también de, de el, esta fibra del maguey. Y pues de cómo este, pues, se, han, se han ido, ¿no? Pues la mayoría casi se ha encontrado desde la época del preclásico y, y de cómo se han ido este, desarrollando estas técnicas, ¿no? Para hacer la, la, la tela, la prenda y de cómo algunos todavía lo siguen empleando. O sea, lo que explicaba anteriormente, ¿no? De que pues muchos pueblos como los Nazabi se sigue empleando dentro de de ellas mismas. Este, podemos pasar a la siguiente. Aquí en el estado de Guerrero se han encontrado varios, este, varios textiles, así como también materiales de las mismas que se han utilizado, lo que son los, los malacates, que es una parte o un instrumento muy importante para hacer esta parte de los hilados. Y, y de cómo poder sacar los hilos de algodón y de cómo están este pues también eh, estos mismos malacates cómo están diseñados no algunos tienen la representación de flora y fauna dentro de las dentro del diseño de los malacates de barro y del y del uso no este, también dentro de ellas mismas se han encontrado hasta huesos que son utilizados dentro del textil o sea para la elaboración del textil principalmente en algunos como en el telar de cintura para hacerlo algunos brocados para hacer el algunas torsiones para hacer a veces hasta la misma confección ¿no? o sea para utilizarlo como agujas para hacer el movimiento dentro de ella y pueda entrar el hilo eh, estos también ha sido pues importante los malacatitos tienen su, su función y que dentro de ellos pues también llevan algunos diseños porque también cada comunidad ha diseñado sus propios malacates este, algunos con dentro con animales plantas con algunos símbolos este, de deidades algunos nada más con yecas o sea llevan algún algún símbolo también que son es importante dentro de esta misma porque a veces los mismos símbolos que tienen en los malacates a veces se llegan a representar en algunas prendas este podemos pasar a la siguiente por favor bueno pues como les comentaba pues guerrero también es muy importante dentro de esta de la de la arqueología textil donde se han encontrado pues en algunas cuevas no de este pues Textiles completo, en este ejemplo tenemos los los guaraches los que han sido encontrados este aquí en el estado de Guerrero y principalmente se han encontrado en cuevas como, como medio de ofrendas funerarias y que, pues, también la temperatura de estas mismas cuevas se han llegado a mantener o se conservan también por medio de las temperaturas, por medio de que a veces no llegan a entrar a nadie, o no sea, o a veces el, el cobre que ha sido un elemento muy importante en el en el textil, tanto como para teñir como para conservar porque el cobre llega a conservar algunos materiales ese ya es este eh, materiales orgánicos y pues que se han mantenido en unos de ellos se han encontrado pues este un machete que está eh, de madera que está en, expuesto en el museo regional ahí lo pueden visitar y pues también se han encontrado pues este muchos en la lo que es en la cueva en la en la cueva de Lucy eh, cueva del Balsas eh, la región tierra caliente pues es el machete que les comento y y se encuentra en el área pues en el museo no expuesto y todo esto pues, a, eh, pues se siguen conservando dentro de las cuevas como materias y no sean o sea se siguen conservando o sea como vemos los guaraches están en buen estado, eh, son fibras, eh, de hecho había una, una disputa, ¿no?, de qué que, fibras eran, ¿no? Eh, los que somos de Guerrero, pues, si alguien ha probado el soyamiche ¿no?, de, 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 que es de La Palma, que es el soya es el corazón de La Palma, que se come, llega a tener una fibra muy, muy importante, y, y, y platicaba con, una vez con el arqueólogo Miguel, de que este, posiblemente esos guaraches hayan sido por medio de esa fibra también, porque es que se ha ocupado también esa fibra como para hacer las, las sillas de los caballos, ¿no? Y, y pues he estado como en discusión, ¿no? ¿Cuál, cuál es la fibra del, del guarache? Que hemos puesto así como de, este, entre broma, y pues de qué son, ¿no? ¿De ¿Qué pudieron haber hecho? Este, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la procedencia de los textiles arqueológicos de aquí en el estado de Guerrero, pues se han encontrado en las cuevas de Azcala, en las cuevas de la región de tlololapan Iguala y Cocula, también Cueva de Otztotitlán, Mexiquito, Chilapa, Campo Morado, El Infiernillo, y esta pues habla sobre las, las estructuras pues de, de cómo pues estos textiles pues son importantes, ¿no? Para estos este, rituales funerarios, de ofrendas, y principalmente en las cuevas, que es donde pues, se adora lo que es el lo del agua, las peticiones y todo eso, ¿no? De, de cómo estos textiles están, están muy importantes. En una de ellas, pues el, el tejido que se encontró en Mexiquito, pues es, tiene una apreciación un parecido con las fajas que se tejen en la actualidad que son las que se llegan a utilizar y pues tiene la misma forma, ¿no? O sea, la misma técnica de, de, de las fajas de, el, de esa época con las que, es, como las que usamos actualmente para los los textiles o los o los cinturas. Y pues se sigue ocupando también en la, con estos grupos, ¿no? Con la vinisa y los nasabi, que, que es la, la faja. Este, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Eh, aquí tenemos unos ejemplos de los textiles arqueológicos de Mexiquito, eh, que uno está a la... bueno, está a la derecha, y este también a la fotografía del brocado hallado en los materiales de Mexiquito, o sea, de cómo son las fibras, cómo han sido brocados, cómo han sido elaborados, también vemos cómo este han sido eh, usados, ¿no? Dentro del, cómo han sido elaborados con el, con esta parte de las técnicas, ¿no? De, de tejido, tanto al revés como el, el reverso, y pues de cómo han sido también este muy, muy importante dentro de las, de las mismas. Este, Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, este es el, el que se encontró en Chilapa, donde se se encuentra lo que es este un tejido sencillo y de gasa y donde el, donde encima se realizaron lo que son figuras de brocado que son unas grecas eh, de hecho es de algodón está teñido en rojo que el rojo pues todavía estamos así como de pues cuál cuál ha sido la pintura no que habrán utilizado eh, pues por lo regular Sabemos que se utilizan plantas, pero no sabemos qué planta fue utilizada para la pintura de este, eh, para obtener este color rojo, ¿no? Eh, tiene figuras, tiene dibujos, tiene unas grecas, tiene simbologías y, pues, también ha sido muy importante dentro de la parte arqueológica este, aquí en el estado de Texas. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno. Eh, de entre las prendas que eran manufacturadas en la época preclánica, pánica pain, pues realiza una clasificación dentro de ellas, eh, los desglosa en, en estos siguientes grupos: unas que son prendas drapeadas, taparrabos, paños a la cadera, tilmas, falda y huipil de tapar. Por lo regular, pues el hombre es tuvo un tiempo en la necesidad de cubrirse el, 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 el cuerpo y pues empezaron a crear estas prendas. Después en vienen las túnicas, de indio, jicaque, huipil, túnica corta, eh, edwal y chicoli que son utilizadas para los los este, también déjenles cuentas también este, el textil es muy importante dentro dentro de ellas. Este Luego están lo que son los, las capas y los quequemilk y los tlahuistli, atavio de guerrero. O sea que estos ya son los, los trajes de los, de los mismos este guerreros que ellos utilizaban. Y pues la, la prenda también ha sido importante dentro de ellos. O sea, marcaban también el estatus social, socioeconómico dentro de ellos. O sea, hacía una distinción, ¿no? La, la, la prenda. Este, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, eh, en el Códice Florentino se ha presentado mucho la, la representación del textil y de cómo este, pues sus procesos, ¿no? Dentro de la tejeduría, la confección de las prendas y quiénes eran las encargadas de hacer esta elaboración, ¿no? Que eran principalmente las mujeres y también estaban como, como las las decoraban como las cargaban de color los diseños este como estas prendas este eh, las utilizaban también las mujeres nobles o sea tenían alguien que les hacía los las las prendas no para las mujeres nobles para los gobernantes para los guerreros y también para los que iban destinados para las deidades las deidades también Llevaban prendas o se les vestía con prendas que se hacían con el mismo textil o como tributo para ellas. Este podemos pasar a la siguiente. Bueno, eh, según explica mucho sobre esto del, del tejer como un oficio que de hecho, este, él decía que los, las tejedoras son un son los labores que tienen de tejer mantas labradas y galanas y pintadas. Y para eso tenían que utilizar. A veces había mujeres que, según lo describe, que, que no sabían que eran flojas, que eran torpes, de mala labor y que echaban a perder las, las telas. Eso significa que no era una buena tejedora. O sea, que no era dedicada a eso. Así que los también tenían un papel importante las inlanderas porque ellas sabían hacer lo que era escasquemar que es cortar sacudir el, el algodón y pues ahí se tiene que utilizar el uso del malacate para poder sacar el, el, el hilo delgado que se tenía que que utilizar para hacer las prendas pero si tú no eras bueno, este pues eras, flojo, ¿no? Si sabías, si hacías un hilo grueso, pues, y flojo, ¿no? O sea, no, no tenía mucha, muchas, este, pues se les consideraba malas, ¿no? Porque según describe aquí a, la, a estas personas cómo nacían, ¿no? De que también de que saben hacer buena mazorca en el uso y devanar, hacer ovillo y saber concentrar el hilo que está devanerado en la ordiembre y saber triplicar los hilos y saber, saber, saber hilar y grueso y flojo. La que no es tal hace tramoyas y es floja y perezosa y tal que de pura perezosa no ve la hora para dejar lo que hace. O sea, con tal de hacerlo rápido lo, lo hace mal hecho y que son cosas que no que ese hilo no sirve para lo que es el telar. Por, la, o sea, la, tanto las tejedoras como las hilanderas tuvieron este este papel importante. También estuvieron las que son las costureras, las, las, bueno, según las marcas como las costuras, este, son las que se dedicaban a hacer el cosido de las prendas, o sea, hacer el, el, la unión de los lienzos que, sa que salían dentro del, del telar, pues hacían estas, este, las, las que, las que cosían, también tenían su, o sea, eran tres pasos que se tenían que seguir para hacer este un whipping, O sea, eso, eso lo describes en Sagún. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, ya hablamos un poquito de lo que es la alta textil dentro de la, época de la época prehispánica. Ahorita nos vamos dentro de lo que es la región mixteca guerrerense, que principalmente donde estoy trabajando es este Cochuapa, Metlatono y pues parte de, de San Luis Acatlán, principalmente en Yolosochi. este podemos pasar a la siguiente. Bueno, para hablar un poquito de Metlatono, este, en cuestión histórica geográfica, pues Metlatono es un municipio constituyente en 1850 donde también hubo muchos problemas también con la separación de Cochuapa, ¿no? Estuvo unas disputas de que Cochapa se salía, entraba, y pues este, entraba a cierta jurisdicción que ya pertenecía a los, de, a los de Morelo, y de cómo se empezaron a cambiar. Hasta que después, eh, en 1976, pues ya queda como, como un este, parte de un nuevo distrito judicial. Y pues queda dentro del municipio de, este, de Morelos, lo que es este metlatono, se queda ahí, pero todavía sigue la disputa con Cochapa el Grande, que es cuando se quiere de este, eh, alejar de este metlatono. Podemos pasar a la siguiente. Ay, me... Bueno, aquí en Cochapa el Grande, pues este fue en 1850, también fue constituido dentro de ellas, igual tuvo esta disputa, pues lo marca Pausi en, en su libro, de cómo estas, estos municipios ¿no? entraban, salían, entraban, salían, hasta que en 1947 pues ya queda como municipio de, de Cochoapal Grande, pero también este, pues se rehabilita otra vez con Metlatono, pero ya como, como la jurisdicción del municipio de Cochapa, pues ya queda, pues ya solo, ¿no? Como la porción occidental de Metlatón, ¿no? Pues, o sea, queda separado, ahora sí, queda como municipio en 1946. podemos pasar a la siguiente? Eh, bueno, también vemos que estos territorios de Metlatón y Cochapa, pues también fueron sometidos dentro también del, de la parte de los señoríos de Tlapantlachinola, y de cómo se pues, hacían estas partes, ¿no? De, de este, la provincia tributaria, que eran también lo que era el Textín, dentro de ellas que, era, que eran el algodón como tributo, y que ellos pasaron a ser parte, pues, de este, dentro de esta, este, pues que bajaban desde la cañada de Guamuzitlán hasta Soyú para ser parte de esta provincia, ¿no? Llevando los que eran los tributos llevando lo que era el algodón, lo que se necesitaban, semillas, este, flores, y pues se entregaban hacia ellos. Eh, ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? Pues bueno, algo que, que me, me encontré fue del padre... Este, Joseph Antonio Villaseñor Sánchez, de 1746, él describe mucho hasta lo de la jurisdicción de Tlapa y de cómo se comercializaba lo que era el algodón, cómo son los pueblos de Atlistán, y de cómo de pues estos mismos se llevaban en, en los conventos agustinos, y que en ese tiempo ya hablaban huisteco y que además de producir algodón en abundancia, pues este también tejían mantas, paños, guipiles y otros vestuarios que eran para los mismos. Dentro de este convento. Eh, también mi, mi ya señor eh, este, habla también de cómo los tejidos de algodón son administrados en la referida doctrina de Tristá. También en Copanatoyac habla sobre lo de la labranza y el algodón. También en, en Aguacazalca, lo que es Azoyo actualmente, Sacotitpa, que pues hacen los. Que eran los, él los marcaba como los primorosos tejidos, ¿no? Los bonitos, los, los que estaban bien hechos, este como, como los más interesantes, ¿no? Eh, también Tototepeque, que son parte de esas comunidades, se dedica al comercio de tejidos de algodón, Citlaltepeque, pertenecía a la carrera de Tlamahalcingo del Monte, o sea que en ese entonces ya, o sea, hacían textiles producían algodón, que después más adelante les voy a explicar una anécdota que me contó el señor Gerardo, eh, de cómo se perdió el textil ahí en, en Atlamajalcingo. Y también, pues, donde se hablaba, pues, la paneco, también se dedicaban en esta parte del beneficio del algodón. O sea, eh, tengo la representación de este mapa, de dónde era, dónde se producía el algodón y cómo se... Este, Cómo hacían estas partes tributarias y cómo se llevaban? ¿no? Que era Xochihuahuahuetlán, Totolapa, huamuchitlán, Coala, Chipetlán, Izcayó, Pantlapa, Elcosauca, Metlatono, Atlamajacingo, Soyatlán, Atlistaca, Totomizlahuaca, San Luis de la Costa, o sea, Catlán, Asoyú y Olinala, o sea, de estos municipios, dentro de esta, de la montaña, pues se hacían lo que era la producción. Y se hacía también lo que era el textil. Este, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, Villaseñor describe a Cochoapa eh, dentro de sus registros, pues que Cochoapa era un llano árido y estéril, est, y, y está por la banda, por el sudeste, situado en el pueblo de Cochoapa, con ciento, o sea, también marcado las familias, que vean que eran... Con ciento, que eran sesenta familias, y en su mediación tiene un barrio intitulado Calpanapa, que también está marcado en algunos códices. Habitado de cuarenta y siete familias, en su registro se coge algún algodón, que es como lo que unos y otros comercian, o sea, tanto se producía para ellos como se producía para la comercialización. Bueno, y en otra parte de su texto, pues incluye también a Meclatono, junto a otros dos pueblos, que es que y la Sala, entre los cuales ellos son de dos leguas de distancia, donde el padre Villaseñor señala que estos tres suman 162 familias de indios, identificándolos como mexicanos, los cuales se dedican al algodón, pero al igual que en Cochuapa, no menciona la realización de textiles en estos lugares. O sea, aquí en Metlatón no, no, no menciona, este Villaseñor, que se hayan hecho. Textiles en ese entonces, a donde se menciona que sí se hacía, era en Cochuapa, dentro de esa época. Este, ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Bueno, eh, tengo un mapa actual de lo que he encontrado de textiles de en, en campo, pues las comunidades actuales dentro de esta región, donde se hace textil, pues es San Lucas, San Miguel, Metlatono. Llano Tepeguaje, Caguanaña, Rancho San Martín, Citlaltepec, Joya Real y Yolozochi. Son los lugares donde se, han, se sigue conservando el textil, eh, hacen, bajan a vender a Tlapa, eh, algunos ahorita, pues actualmente ya se maneja por medio de internet, pues hacen la venta de, dentro de estos medios y se sigue haciendo esto en el, todavía en algunos lados de la región montaña. Pues se hace lo que es entelar en cintura, en excepto en Yolosóchil, que se hace apenas ya con, con bordado a mano, con este, materiales industrializados. Eh, Podemos pasar a la siguiente. Eh, para ello, necesita hablar sobre sus referentes identitarios, porque la, la identidad para ellos es muy importante, estos elementos, como sus, por medio de ellos propios. Y pues esto se encuentra dentro de, las, de la etnohistoria, las creencias, los mitos, valores, lenguas, productos materiales y prácticas colectivas. O sea, eso es muy fundamental dentro de su identidad para ellos como comunidad Nazabi y también lo que son sus lenguas. O sea, la lengua también es muy importante porque han tratado de o, o, o han resistido de que no se pierda esa lengua, o sea, que se siga, porque si nos damos cuenta en muchos lados ya se han perdido las lenguas y hablan lo que es el español. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, para esto, este, tengo un, un esquema sobre los referentes identitarios dentro de la identidad NASABI eh, con el sistema complejo que Marcelo, Rolando García, que es... Dentro de ellos es las, la ignohistoria principalmente, creencias, mitos, valores, normas, lenguas, materiales industrializados y pues también el uso que se ha tenido los textiles eh, dentro de las comunidades. Bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro de estas mismas tenemos lo que es la, la mercantilización, ¿no? Como... Como pérdida de identidad, una, la identidad simbólica, pasa a la cosificación y a una identidad comunicativa, o sea, dentro de la comunidad. Después tenemos lo que es el textil tradicional como construcción social, después la fetichización de la mercancía, o sea, de cómo estas prendas se llegan a, a volver una mercancía para también poder tener un sustento dentro de las familias y el textil como mercancía, o sea, ya el textil ya no se elabora a veces como para usos propios, sino que se elabora para, para venderlos a otras personas y poder generar alguna ganancia. También las técnicas y usos tradicionales, o sea, el textil en algunas ritualidades, también lleva esto, las pérdidas del conocimiento ancestral y las técnicas de producción en serie. Las técnicas de producción en serie ya es... La, este, la industrialización del textil que muchos nos damos cuenta o han visto dentro de las modas o los cambios que se han tenido, eh, principalmente eso lo ha sufrido mucho los textiles de Oaxaca, que ya una prenda ya no se elabora a bordado a mano, sino que ya se elabora por una producción en serie, o sea, en masas, que en, cuando uno se tarda en una semana en hacer un bordado. Pues estas máquinas te las hacen en una hora, ¿no? Y ya producen 20 en el día, y eso son las técnicas de producen en serie. Para eso también tenemos lo que es el paradigma tradicional comunitario hasta llegar a lo que es el paradigma capitalista. O sea, como estos, estos tres puntos se llegan a mover para llegar a un punto capitalista. Este podemos pasar a la siguiente. Bueno, eh, pues Explicando todo eso, ya llega la parte más bonita, que es el trabajo de campo. Eh, mi trabajo de campo ha sido elaborado hasta el momento Cholo Xochin, Atlamachancingo del Monte, informantes Nazavi de Cochoapalgane y Tlapa, donde también se pues, eh, pues, observa muchos conocimientos ancestrales, las conservación, este, los referentes identitarios, o sea, de cómo mantienen todavía esta identidad. Dentro de las comunidades, eh, así como sus formas de subsistencia, porque el textil lo ocupan tanto como mercancía, pero también para ellos puede sobrevivir, o sea, ganando algunos pesos para poder sobrellevar el día a día y las estrategias de transmisión de estos, con, de estos conocimientos del textil, ¿no? De cómo se de generación a generación para ellos. Este, Podemos pasar a la siguiente. En Yolo Xochín, pues el primer trabajo de campo fue Yolo Xochín. Una, porque pues para ver qué significado tienen los periquitos, porque ellos son muy conocidos por las, los huipiles con periquitos. Y este, pues ahí con la, con la señora, ya de, si no me recuerdo, me dijo que tenía ochenta y... 86, 87 años, si no mal recuerdo, este, pues ella me decía que desde muy niña ya le enseñaban a hacer el, el bordado a mano de periquitos, hasta me comentaba que ella ya los sabía dibujar de memoria, porque ellos los dibujan y ya después los bordan, y pues la representación de, de ellas, ¿no? O sea, de cómo todavía la señora, o sea, la, la, la que me dio la entrevista, la que está ahí agarrando el cuipil, este, me dijo que desde muy chiquita y que de hecho, desde muy pequeñas, me enseñó hasta su, su máquina de coser, es una Singer de las de antes, ¿no? voy a investigar bien el modelo para una especificación, este, ya se decanta también hasta llevar el... el lo que es la enagua hacia la hacia la montaña ya me decía la señora que desde muy pequeña las llevaban también a lo que era a lo que era el mercado de tlapa a venderlas las enaguas porque pues esa la utilizaban dice que ya la que se iban caminando para poder vender en, en tlapa la enagua y pues llevaban también algunos este los los guipiles con periquitos podemos pasar a la siguiente por favor voy este, a pasar a la siguiente diapositiva okay. eh, bueno pues en Yolosochim también me di cuenta de que pues ellos utilizan una como materia prima la, la industrial que es el hilo, el, el estambre el hilado torsión industrial, la tejeduría industrial, o sea todo el material ya es industrializado eh, confección de textil, pues tienen patrones con establecidos, los cuales son bordados, que son los periquitos, que es un solo diseño, pero también han intentado integrar este, nuevas, nuevos diseños, ¿no? Entre ellos, este, lo que son los pavoriales, los que son las palomas, los que son hasta mariposas, rosas, ellos mismos se han dedicado a también a transformar su, sus mismas prendas, ¿no? Con nuevos diseños que a veces hasta les han llegado a pedir. Eh, sus prendas son de uso cotidiano. La, la mayor parte de estas prendas, pues también se usa con, se produce con fines comerciales, principalmente últimamente que ha estado muy de moda el uso del, de los cuipiles. Este, se están modificando también los diseños de las prendas tradicionales. Para así tener, pues, una variación, ¿no? Eh, también lo empezaron a, a imitar el uso del punto de cruz, que antes ellos no usaban, apenas lo empezaron. Tenemos aquí en la foto a, a una muchachita que ya me decía que ella que fue a un taller a musgo, donde aprendió a hacer el bordado de punto de cruz, y, y ahí, pues, eh, me enseñó el, el trabajo que estaba haciendo en punto de cruz, y también, pues, este pues principalmente pues manejan lo que es la, la fauna, ¿no? Que, es, que son los lores. Y sí, cuando estaba ahí en el pueblo había muchos periquitos volando ahí en, cerca de la, de la iglesia, o sea, los loritos principalmente que son endémicos de la región. Este, pues las naguas, que son venidas en la montaña, eh, me decía la señora, también otra señora, que es la nuera de, de la señora, de la abuelita me decía que este ya se van a vender luego a Metlatono o a veces se llegan a ir hasta Cochua para vender las las, las naguas, ¿no? Y pues esta misma señora pues manejan también el para poder seguir conservando el bordado de los periquitos de los de los este de de los huipiles, pues empezaron a meterse en estos programas de jóvenes construyendo el futuro, o sea se meten las niñas eh, a estos talleres de jóvenes construyendo el futuro. Les enseñan a bordar, les enseñan a dibujar los periquitos y que y de cómo también les explica de cómo esta misma esta prenda puede ser para ellas como como forma de de de, de comercio. O sea, ellas mismas las pueden revender. Estas, estas prendas que están aprendiendo a elaborar. Había una, una muchachita también dentro de este grupo, que no era de ahí de Yolo Xochitl, la muchachita llegó, se casó con una persona que es de ahí de Yolo, y pues ella, pues con tal de poder tanto recibir la beca de, de, de jóvenes, pues como para poder sobrevivir y aprender un oficio, ¿no? Pero también conservar esta parte de del bordado, ella decía, es que yo, yo no soy aquí, yo soy de San Luis, no hacen el bordado, no hacen esto, no, no, no conservan este textil, y pues dice, yo me vine acá, pero pues después se lo voy a enseñar a mis hijos, y sí, dentro de este taller, pues también había una, una niña chiquita bordando, este, o sea, desde muy niño se les enseña a hacer el bordado, o sea, no pertenece al de jóvenes construyendo, pero ella estaba con su mamá, y también quería hacer el, el bordado de este, de la prenda, podemos pasar a la siguiente por favor eh, bueno esta es una prenda de Teyolo Xochi los famosos periquitos cabezas rojas que son endémicos de ahí mismo de la región y que están muy representados dentro de la misma este, podemos pasar a la siguiente por favor eh, la segunda comunidad es la comunidad de Caguañaña es del municipio de cochoapa el grande. ahí todavía pues eh, se utiliza lo que es la materia prima local, que es el algodón, también la industrializada, que es el, el estambre. El, se utiliza también este algodón, algodón este natural. y lado a mano, todavía utilizan los malacates, utilizan este los palitos, huesos, que sean, me decía la señora virginia, que son herencias. De, dentro de la misma familia que se han agregado, también se ha manejado lo que es el telar de cintura y donde se usan las técnicas de brocado, gasa y también bordado, o sea también se hacen bordado eh, su confección textil pues se crean los huipiles y las batas pues estas prendas también son de uso cotidiano eh, se realizan prendas de gran comple complejidad, o sea con fines comerciales, o sea que están más llenos de iconografía. Eh, todavía se mantienen los pigmentos naturales dentro de la, como la tela, con los hilos, y en ellos pues utilizan muchas flores. Eh, este uso son de técnicas tradicionales que se han ido heredando, que se han ido fomentando, enseñando, y, y eso también, tanto en la elaboración, llega a aumentar su precio de, de estas mismas prendas. A veces hay prendas que se tardan en hacer hasta ocho meses a un año y medio en hacer una prenda. O sea, esta prenda no es ni de, de este elaboración rápida, sino que son prendas como que únicas en, en, en cuestión, yo creo que hasta de diseño, de, de colores, y pues se han, se han mantenido allí, ¿no? Es eso, se usan los colores de diferentes de, del algodón para crear este, decoraciones, como en ejemplos prehispánicos, lo que son las grecas, este, las a veces algunas montañas, algunas estrellas. Eh, también se han mantenido las confecciones tradicionales y pues aún se conservan algunos símbolos identificados como pues, lo que son las estrellas, las montañas y las flores y aunque pues en algunas de estas partes pues se ha visto pues este como el símbolo de águila bicéfala entre pues los los amusgos no los amusgos tienen la águila bicéfala y pues ahorita eh, me parece que también él me comentaba la misma señora Virginia tiene una prenda con con un águila de de dos cabezas con su propia este pues elaboración, ¿no? Eh, me parece que la tengo en la siguiente. Este, me puede pasar la siguiente diapositiva. Bueno, en la primera imagen tenemos una águila de dos cabezas, que eso es lo que me comentaba, este, la señora Virginia, que ella está representando ahí a esa águila de dos cabezas, no le dicen fala ni nada. Eh, tiene cerros, montañas. Eh, la otra prenda es un árbol. Con, con el sopilote viejo que le llaman y son elaborados en telar. También está este, el, la tercera imagen que tiene la representación de guajolotes, de cisnes, de perro, de pato, tenía ranitas, tenía gatitos, porque ya es un poquito más y este, está bordada a mano. En la siguiente representación pues están los que son las flores y las montañas, pero también así como caballo. Aquí hay algo curioso dentro de los caballos que está muy representado también en otra comunidad, que este se va a explicar adelante. Este, ¿Podemos pasar a la siguiente? Este, ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Eh, tenemos en la comunidad de Citlaltepec, que también es parte de la comunidad de de este Cochuapa, si no me recuerdo, y eh, se usa la materia prima local e industrial, lo que es el algodón, se usa algodón natural y lado a mano, igual tienen las mismas técnicas prehispánicas, eh, se utiliza el telar de cintura, se usan las técnicas de gasa y bordado también, eh, se hace confección textil, se crean huipiles, batas y rebosos, eh, son de uso cotidiano, eh, y también se utiliza en ocasiones especiales, hasta para bodas. Hay un especial para boda. Se realizan prendas de gran complejidad, tanto en la trama, pero con los diseños y elementos decorativos son, son sencillos y espaciados dentro de la misma. Este, el uso del algodón natural industrial. Se han mantenido confecciones tradicionales. Eh, Aquí es donde les digo que es interesante el motivo principal de estos textiles de Citlaltepec, porque es el llamado cabazo, caballo viejo. Yo lo confundía mucho con la ardilla, porque para mí se parecía una ardilla, pero en realidad es caballo viejo. Y pues sabemos que los caballos fueron introducidos por los españoles, y para ellos, pues ahora es un, pues es un referente identitario dentro de esta comunidad, o sea. El caballo viejo es muy representativo dentro de este bordado de Citlaltepec. O sea, la mayoría de sus prendas utilizan el, el caballo viejo, las flores y grecas. Cuando, pues, en, en, en este, como hipótesis, uh, eh, en, inves, en un, un trabajo de campo, también platicando con, con el arqueólogo Miguel, hay una comunidad donde se encontró un petrol grabado donde está, donde se llega como un hombre con un caballo, pero en el grabado está marcado como este, eh, un hombre y caballo, ¿no?, o sea, lo marcan grande, arriba del caballo, y pues casi tienen la misma representación, la, la misma figura, pero este caballo sin el hombre arriba, y en el otro sí tenía una persona arriba, ¿no?, o sea, montada dentro de, de la misma. Este, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Pues bueno, eh, Atlamajancingo del Monte, eh, sí usaban también eh, el, la prenda eh, de, de telar, se utilizaban muy piles, pero actualmente ya no se, se utiliza. O sea, la, la desaparición de esta prenda ocurrió en los años 80. Eh, aquí fue una plática con el señor Gerardo, que él se acuerda mucho, que dice que había una señora que, este, que tenía su planta de algodón afuera de su casa y que la agarraba y la ponía en el piso, la destendía en el petate, agarraba con un palo, la golpeaba y ahí mismo hacía el, el hilo. Pero era un, un hilo para remendar las prendas, porque la gente sabía que ya sabía hilar y así que iban y, y hacían el cambio ya sea algunas cosas por hilo para poder remendar sus prendas. Y era la única señora también que utilizaba una, unos, este, que utilizaba huipil, porque ya, ya no se veía mucho en esos años por los cambios de modernización, o sea, dentro de la ropa, pues ya dejaron de utilizar el calzón de manta, dejaron de utilizar las naguas, dejaron de utilizar los huipiles, pero todavía en ese entonces este, pues importante era el, el hilo, ¿no? Para remendar las, las, las prendas y que la misma gente sabía, pues para, para ir a pedir, ¿no? ¿Quién tenía? Y pues lo único que conseguí de una foto fue de, pues una foto antigua de la comunidad con, con este traje, que es, son los papás del señor Gerardo, aquí, como fue, y pues este, pues utilizando, ¿no? Un calzón de manta ya una camisa, toda ya moderna, pero la señora todavía usa náhuatl y todavía usa este, una, una blusa que ya es, este, pues, confeccionada con, con tela ya industrializada. Que de hecho el señor Gerardo me comentaba que esa, la blusa que trae su mamá es confeccionada casi parecida como la tela que usan en Yolo pero es en blusa con mangas largas y tenía, me decía que él... Que, la, que, el, que esa blusa tenía así como unos <coughs> dobladillos dentro, arriba del, del cuello, ¿no? Como, como babero. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente? A pesar de que en el Clomacalcingo de Monte, pues ya se perdió esta elaboración, pero se mantiene lo que son el bordado de servilletas, pero ya con, con lienzos de, de tela industrial pues donde ya traen los, los dibujos marcados, ¿no? Lo que son las flores, lo que son ya canastos, lo que yo son cestos, pero también se dedican a hacer el tejido del sombrero de palma. Eh, comentó el señor Gerardo que hay personas que, que sobreviven con, con tejiendo la palma y pues es, es lo único que se mantiene ahí en Atlamajalcingo y pues lo que sí conservan muchísimo es su lengua, su lengua es lo que han, lo que han este, conservado muchísimo, se le enseña a los niños, se han hecho talleres ahí mismo en Atlamalcalcingo para los niños pequeños para, para no perder su lengua. Eh, algunas ritualidades ya se perdieron, no todos van a hacer petición de lluvias, es una comunidad eh, que pues uno que otro va a hacer petición de lluvias, y pues este ahí sí en Cinco Montes sí ya, ya perdió muchos, muchos, este, muchas partes de estos referentes identitarios, ¿no? Lo, lo único que mantienen son su lengua. Eh, podemos pasar a la siguiente. Y ya pues casi ya para acabar, eh, pues como conclusiones, pues que en algunas comunidades sí se está olvidando la usanza de estos, de estos textiles. Eh, pues de también de cómo algunas personas pues ya, este, pues ya no manufacturan estas, estos textiles, la elaboración ya no, o sea, el, el papel de la mujer dentro del, del textil también se está perdiendo porque ya no se enseña a las nuevas generaciones por lo mismo, ¿no? De que a veces eh, han sufrido esta misma discriminación, ¿no? Por, por cómo te vistes, por cómo te ves, o sea. Y pues el impacto ¿no? que tienen las nuevas modas de, de estos. Y pues como algunos también diseñadores eh, descontextualizan ¿no? Le, dentro de esta cultura el, el textil, modifican las, las prendas, ¿no? estilizan las prendas, las cambian, o sea, ya no tienen a veces el mismo sentido. Eh. No voy a hablar más de nuestra gobernadora, nuestra gobernadora, nuestra presidenta aquí en Chilpancingo. Utilizan muchas prendas este, a musgas eh, de OMTP, pero ya son prendas estilizadas, ya son prendas cambiadas, ya son prendas que cambian ya más a, a su estatus de ellas y ya no al estatus de identidad como en las comunidades, ¿no? Eh, cambian mucho esta estilización ya más por la moda. Eh, Podemos pasar a la siguiente, por favor. Pues bueno, eh, tengo eh, dentro de estas mismas también pues la, la permanencia de estos conocimientos de la manufactura del textil, pues es muy importante dentro de estas identidades y pues refleja ¿no? los, los grupos sociales, desde los cultivos hasta el simbolismo y las organizaciones comunitarias que se tienen. Y pues las relaciones, ¿no? Entre seca, entre pues la, la identidad y los medios tradicionales, este. Y pues también, pues ha hecho que también está la transformación, ¿no? Dentro de la subsistencia, producción, y pues este, pues la pérdida del texto tradicional nasabi, pues está en, en, en una fuerte resistencia de que no se pierda, pues me comentaba también la la señora Virginia, que pues para ella es una para que no se pierda y dos es para que ella pueda sobrevivir vendiendo sus, sus prendas, ¿no? O sea, de que eh, esta identidad pues se mantiene y pues el papel de la mujer tejedora pues es muy, muy, muy importante dentro dentro de esta misma, ¿no? Para conservar esta identidad de las prendas, no se pierda, se siga manteniendo y se siga transmitiendo de generación en generación, ya que al, si sabemos que alguien alguien no está y no, y que tenía estos conocimientos, pues se pierde ahí, se queda esa generación sin, sin aprender estas, estas prendas y pues podemos pasar a la siguiente y, y creo que por mi parte pues ya sería todo eh, creo que pasaremos a las preguntas, comentarios y muchas gracias Pues muy bien, pues interesante, eh, en verdad pues eh, ha sido toda, toda disertación sobre, sobre el tema de los textiles mixtecos eh, en, en donde nos lleva de la mano, nos ha llevado de la mano eh, Guillermina eh, acerca de los antecedentes eh, prehispánicos, de los dibujados, de los textiles encontrados en muchas de las cuevas, en, eh, en muchos de los sitios arqueológicos, de los entierros que lamentablemente se han perdido y que pues, posteriormente pues, este, eh, se han podido visualizar y se tienen algunas prendas en los museos eh, eh, hay algunas preguntas ya eh, que, que nos llegan antes de esto y posteriormente pues, eh, iremos a una reflexión conjunta con la ponente de lo cual eh, este pues eh, nos, nos presenta Guillermina. Entre las preguntas está la de Byron Carranco, que dice que si hay algún instituto tecnológico donde enseñen esta profesión. Eh, tenemos más, eh, si quieres te leemos estas que han, que han llegado ahorita, Guillermina, toma nota, y ya tú nos das alguna respuesta, y si no la tienes también pues, nos comentas. ¿no? Eh, es, un, es un proyecto en ciernes, es un proyecto en avance del que seguramente pues, ah, eh, todavía habrá algunos faltantes. Entonces, bueno, pues este, te lo comentamos, Guille. La otra, por parte del maestro Iván Noropeta, eh, si tiene la duda de cuál es el nombre indígena del telar de cintura. Eh, ah. Por parte de Pati Maya, gracias, eh, eso solo un comentario, gracias a Guillermina por esta importante información. De la doctora María Teresa Pavía, un saludo a todos ellos por estar al pendiente de esto. Eh, su pregunta de la doctora María Teresa Pavía es que si la ponente tiene o está en sus planes hacer un catálogo de los diseños textiles mixtecos documentando su antigüedad eh, y por parte de Julián Cuevas Cervantes de que si ya no se usa la fibra de maguey el iscle Entonces, hasta el momento estas son las preguntas, Guille. entonces. Te pasamos el micrófono para que lo comentes. Sí, de hecho, con la primera, pues de que si hay algún instituto tecnológico donde enseñan esta profesión, pues no he conocido ninguna, sinceramente. No he buscado alguna institución donde enseñen. Sé que han dado talleres sobre telar de cintura, principalmente en Amuzgos, que es el, como lo mencioné en un principio, es donde se ha trabajado o se ha investigado más. Pero de la región mixteca, eh, también apenas creo que se dio un taller, ¿verdad? que fui a Tlapa, de hecho fue antes de que llegara a Tlapa hubo una exposición y hubo un taller sobre telar de cintura eh, con mujeres de Metlatonot y de Cochoapa, pero pues solamente creo que han sido como pequeños talleres dentro de la misma municipio, ¿no? que en este caso es Tlapa. Eh, para el maestro Iván Oropesa, eh, creo que, si no mal recuerdo, creo que es el director de, de bachilleres que está, eh, fue mi vecino, su, su hermana, con Erika Oropesa, que me pregunta, pues, si del nombre indígena del telar de cintura. Pues encontré una sobre, en, en Asabi, ¿cómo se dice?, que es de Atlamaja del Monte, pues, telar de cintura en Asabi es Itun Kunun Shikun que es Border o Tejer Huipil. Ese fue el la, la nombre que me dieron, de cómo se dice en la lengua nasabi, este, telar de cintura. Eh, Pati Maya, pues muchas gracias, ¿no? Por, por el comentario. Y pues a la maestra Tere Pavea, pues de hecho sí está en mis planes hacer un catálogo de, de estos mismos diseños de textiles. Y pues documentar su antigüedad, porque muchos pues ya fueron, fueron después de la, de la llegada de los españoles con la introducción de lo que es el, el caballo, ¿no? En algunas representaciones eh, se marcan, de hecho, el Wikipedia que traigo pues desde Zitlaltepec, eh, trae la representación del caballo viejo y lo que son este, algunas flores, las flores de seis pétalos que está marcado. Y pues sí, de hecho, mi intención es hacer un catálogo, rescatar este, lo que es la, la iconografía de ellos y se siga manteniendo. Eh, de la fibra de maguey o isle, este, me parece que en algunos lados, eh, pues no, no sé si todavía en esas comunidades se utiliza el, el maguey o isle, porque pues casi no vi maguey por allá cuando estuve allá en campo este eh, no sé si lo utilicen pues me parece que no porque al pues, no haber gay no no se utiliza por lo regular es un el Eastle es el que se ven en, por lo regular en las tablerías y pues creo que ya sería todo de, de las preguntas eh, maestro tiene su micrófono apagado sí eh, no estaba esperando también a que eh, concluyeras, ya estarás con tus comentarios, eh, pero sí eh, vamos a tratar de complementar y de, y de coparticipar en esta, en esta situación de alguna manera, eh, porque sí hay cosas muy importantes que, que comentar sobre lo que tú eh, estás haciendo y que hemos estado también haciendo a la par eh, por algunos años. Eh, solo comentarte de que efectivamente en, sobre todo en la parte oaxaqueña ya existen algunos eh, catálogos, no solo sobre las prendas, sino sobre la iconografía. Hubo un catálogo por ahí de los años 90, si no mal recuerdo, eh, sí. trabajado eh, por, entonces sí. por, por un programa a nivel nacional sobre textiles, eh, por parte del maestro Sergio Carrasco. Entonces, por, ojalá ahí lo puedas localizar. Y ojalá que esté en línea, que esté en PDF. Eh, debe, debe haber algún ejemplar por aquí en la unidad de culturas populares. Y si no, pues déjame buscar si es que yo lo tengo. Creo que por ahí había. Y que siendo una región cultural entre Puebla, Oaxaca y Guerrero, muchos de, mucha de la iconografía de las figuras que se bordan en los huipiles son muy recurrentes. ¿no? Entonces, eh, el, ellos lo hicieron para el área de Oaxaca y Chiapas. Entonces, la parte de, de Oaxaca te debe ser interesante, es muy importante. Eh, ahora, a, aquí habría que diferenciar entre dos, dos este, tradiciones. Una que es la que se mantiene seguramente como telar de cintura y en donde el brocado también es recurrente, ¿no? En la parte de Metlatón y, sí. y este y cochuapa, pero hay lugares en donde eh, se ha perdido eh, como tal el telar de cintura. Sin embargo, creo que la identidad no se pierde, pues se recrea, se, se, se van eh, innovando. Algunas prendas, entre ellas la, la blusa y la falda, la blusa y la, la y enagua, este, y como en el caso de Yolosóchil, pero también ahí cerc cercanamente están la, las prendas de Cuanacastitlán, y más arriba, en el mismo municipio de San Luis, todas las prendas bordadas en la cercanías del Ejido Buenavista. Por el otro lado, también se manufacturan en, en, en Ayutla, se siguen, se siguen usando con las mismas figuras más o menos eh, como las de Yolo Xochitl. Y entonces esto creo que sería importante recuperarlo. Eh, hay otra parte que, que sí no se maneja para la, la región eh, este, Nasabi, para, para el pueblo. Eh, Nazabi de, 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 de toda la montaña y de, de lo que le llaman ahora la costa montaña, arrancando desde de, eh, algunas comunidades de Xochitlahuaca, otras de Tlacuachistláhuaca, eh, San Luis Acatlán, etcétera, porque es una región muy grande que llega hasta Yutla. Eh, pero hay otras técnicas son por las preguntas. Que no tocan ya el textil de algodón, sino que utilizan eh, precisamente el istle y la lana de borrego, pero esto es ya para la parte mepa o tlapaneca, ¿no? Entonces, esto es, eh, aunque así es la mixteca en cada uno tiene sus propias eh, eh, formas de trabajar, y creo que esto es lo que creo que faltaría un poco complementar para hablar. Eh, eh, como Mauricio Muñoz de la Mixteca Nahua ir de lo general a lo particular y ya abordar sobre eh, los textiles mixtecos eh, solo en Cochoapa y en eh, Metlazono y lo que se ha perdido pues solo documentarlo entonces estas son algunas de las preguntas que nos llegaron y los comentarios creo que no hay más eh, no nos me llegado parece que, que hay dos más de la Rosa María Reina la doctora, que me sí. pregunta, dice... Adelante. Édico eh, este, dice, ¿qué, qué pena que se pierdan los textiles tradicionales. Dicen, ¿esta pérdida ha influido la discriminación a lo indígena como ha ocurrido con las lenguas? Ay, maestra, pues yo, yo creo que sí, sí ha ocurrido muchísimo, aunque este, la, la discriminación, pues yo hasta la he sufrido. Y eso que yo soy afro, afrodescendiente, y a mí me gustado mucho los huipiles, De hecho, una ocasión, yo me, me, me gusta, me, me gusta portarlos. Me siento, quizás yo no soy de la comunidad, pero me gusta presumir lo que hacen en, en las comunidades. Y una anécdota que me pasó muy triste: yo traía un traje de Yolosochi con la nagua completa, el bordado de periquitos, con la falda, con la nagua y, y sufrí discriminación hasta en un banco, nada más por ir vestida así al banco. Sufrí ese, ese rechazo, este, iba con muchas de mis compañeras de, de la escuela, lo sufrí, lo viví, fue, fue muy, muy feo. Y, y eso que yo no hablo la, la lengua, yo nada más me formé porque iba a pasar al cajero. Una señora dijo, por cómo venía vestida, dijo que yo la iba. A saltarse y a robar sus cosas cuando yo pues, iba a otra asunta del banco, ¿no? Y, y me sentí mal porque dije, bueno, si yo lo estoy sufriendo, que vengo así vestida, con, portando un WIPIL, ¿quién serán las personas que en realidad, o sea, lo usan a diario, cotidianamente? Y, y tienen la lengua, o sea, igual, igual llegan a sufrir esta discriminación y se ha visto mucho hasta en la escuela, eh, muchos compañeros que vienen de. De las regiones de la montaña eh, donde hablan lengua, prefieren ya no hablarlos. O sea, ¿Por qué? Porque a veces hasta los mismos compañeros hacen esta misma discriminación, porque a veces, el, eh, como no pueden haberse pronunciar ciertas palabras en, en español, pues llegan a, a sufrir hasta este esta forma de bullying y con tal de ya no, ya no sufrirlo, dejan de hablar la lengua, ¿no? Y a veces por eso mismo se llegan a perder ciertas... Este, esta parte de, de identidad por la misma discriminación, ¿no? Eh, por la forma de vestir, la forma de hablar, o sea, pues se, se pierde, ¿no? Eh, de hecho, hay otra pregunta que me está diciendo que dice, la diversidad de textiles es impresionante, sin embargo, tengo una duda. ¿Crees que esta diversidad tristemente se ve extinguida en un futuro cercano debido a tendencias globalizadas? Eh, pues con esto de las de que si en un futuro cercano se extinga pues probablemente sí porque pues va avanzando muy rápido esto de la globalización eh, yo creo que ya va a depender de las nuevas generaciones quienes quieran conservarlo quienes pues algunos las van a perder eh, porque a veces se llegan a o a otras zonas urbanas donde se pues se pierdan estas, estas este, técnicas en algunos lados pues este conocí en un colectivo Atlapa, no lo pude visitar este colectivo que son personas que llegaron a estudiar Atlapa, que vienen de Metlatón y de Cochopa, pero hicieron un colectivo, las mismas abuelitas también migran con estas con sus hijos, o nietos y forman un colectivo, ¿no? donde tratan de conservar esta tradición, ¿no? de, de del textil, de, del telar de cintura, pero pues en muchos lados ya no, ya se pierde porque, pues, ven la ropa de moda, principalmente los jóvenes, con esto también de los medios de comunicación, lo que es internet, Facebook, los celulares, pues ya ven las nuevas modas, ¿no? Que está dentro de la urbanización y, pues, cómo se llegan a cambiar, pues ya no quieren a veces usar el huipil el pero en otros lados, eh, pues, tratan, ¿no? En algunos. Como ponerlo de moda, en la, las prendas de estilo y son modificadas, o sea, dentro de las mismas, para que no se, o sea, con parte de este cambio de la globalización, ¿no? Como este lo marcaba Carlos Marx, ¿no? El fetiche de la mercantilización, que es el el querer, poseer, comprar, ¿no? O sea, pero ya lo ves, cambia destilizado. Eh, pondré el ejemplo. Pues las prendas de nuestra gobernadora pues la mayoría de sus prendas que he utilizado blazers eh, que son los sacos pues ya tienen una estilización o sea tienen el bordado ya sea musgo ya sea de, de, de acatlán pero este pues ya, ya está en una prenda modernizada ya no está en una prenda original como tal o sea que es el wipir la bata, las las blusas que a veces usan ahí mismo, ¿no? O sea, ya son prendas modificadas donde ya se empieza a introducir estas estas este estos cambios y pues quizás se llegue a conservar, pero pues en, en prenda estilizada. Pero pues algunas comunidades son muy fuertes y siguen resistiendo a esto. O sea, las, las mismas mujeres siguen transmitiendo este este conocimiento pero también hay un problema el, el medio ambiente afecta también a esta producción de algodón y a la producción de los nuevos este de las plantas con las que pintan las, el algodón también puede ser también hay un factor importante lo que es la, el medio ambiente ya Yo creo que ya sería todo Yo creo que ya no hay más preguntas <laughs> comentarios no, no, son todas a salvo que llegue alguna ahorita lo, lo comentamos y en realidad esta paradoja que, que se marca con las con las últimas preguntas eh, lo han vivido pues no solo creo que cada una de las mujeres cada uno de los grupos en el estado de Guerrero y a nivel eh, nacional eh, la discriminación el racismo que se vive por parte de las mujeres Mistecas, nahuas, eh, tlapanecas, que en realidad ellas no tienen un traje como tal distintivo, pero sí las mujeres samurgas sí. eh, en los municipios de Ometepec, de Xochistláhuaca y de Atlaquatláhuaca, y con lo cual eh, entonces entran en una mercantilización, eh, eh, producen huitiles, producen trajes, pero para la venta, y entonces entra en una paradoja de mercantilismo, de folclorización, en donde lo que marcas, eh, mujeres políticas, mujeres académicas, eh, mujeres que portan el traje de las mujeres eh, nahuas mixtecas o amurgas y claro cuando lo hacen por un afán de identidad eh, si se sienten identificadas o decir ah bueno es que yo porto un traje indígena pero ellas propiamente muchas de ellas pues no son indígenas entonces sí. se entra en este afán de eh, de mercantilización por parte de las mujeres indígenas y por parte del otro colectivo de mujeres en una folclorización de sentir que están portando un traje indígena. ¿no? Eh, sí. A lo que tú marcas, efectivamente, en la región montaña, sobre todo en, en Tlapa, eh, se han concentrado algunos colectivos de mujeres de Metlatono y de Cochuapa, Ochoa. en donde se han conservado estos trajes y seguramente pues se van a seguir conservando por, por algunos años, por algunas décadas y ya veremos hasta dónde nos llega esto. Sí, eh, a, a ver hasta la... dónde nos lleva el, el trabajo de investigación, ¿no? Porque pues como todavía está en proceso, está en, en, en investigación, se sigue trabajando, pues a mí lo que me gusta, ¿no? Hasta dónde me está llevando a conocer a mujeres, a familias dentro de ellas y que están contentas, ¿no? Que se también se haga una me decían ellas, que nos visibilicen, que nos hagan ver que nos que nos que miren que que no que que sí estamos, o sea, como como decía don don este don Gerardo de ahí de sigo ¿no? Queremos que nos volteen a ver, porque pues estamos aquí, o sea, son personas que están, son comunidades que siguen vivas y, y, que, y que no se han perdido, o sea, no, como, no, no, no están perdidos, o sea, ahí están, siguen trabajando, siguen manteniendo muchas técnicas, siguen conservando muchos referentes, se siguen manteniendo, o sea, y ahí están, o sea, no, no, no se pierden, es, esperemos que no se pierda y, y pues se sigan conservando como como tal, o sea, que no sé, que no les dé pena, o sea, usar su, su, lo que es para mí en este caso ahorita importante pues dentro de mi trabajo de investigación, pues el textil, o sea, que no sé, pero que se siga manteniendo. Sí. Eh, Maestras, sí. sí es. en la palabra. Sí, Estamos ya en la fase final. Eh, agradecerle a, a Guille como la conocemos popularmente aquí a nuestra amiga Guillermina Valente Martínez eh, por todo por toda esta propuesta ¿no? por todo eh, que valientemente se aventó al ruedo a tomar un tema que generalmente por lo que nos ha comentado incluso sus asesores las pues, por le decían pues cómo iba a ser este tipo de trabajo que implica muchas, muchas cosas desde los recorridos, el trabajo de campo, en abordar un tema tan interesante, eh, tan polémico, porque tiene que abordar desde los temas de identidad hasta los temas de la globalización, de, de la merc mercantilización, eh, de la globalización. Y creo que esto la va a llevar por otros senderos para, para obviamente, eh, presentarnos un trabajo terminado en un tiempo prudente. Eh, sobre este tema. Eh, solo le dejaríamos, si ella nos, nos hace un breve resumen eh, eh, de lo que ella pretende, o de lo que yo he encontrado y de lo que pretende hacer a corto plazo, y con esto concluiríamos su participación. Adelante, Guille. Eh, pues bueno, ya casi para terminar, pues ahorita en mis próximos. Tengo próximas salidas a la región montaña. Eh, seguir buscando, seguir investigando, tomar muchas fotos de las prendas, eh, hacer las clasificaciones no este, que marca la maestra eh, Mastache. Mastache Flores ha sido como que el principal ¿no? para identificar los tipos de brocados, de, de hilados eh, dentro de la misma. Y, y pues este pues a ver hasta dónde hasta dónde me lleva lleva no este, este trabajo porque creo que voy a, a mitad y, y pues ya me ha llevado a, a, a mucho y pues creo que ha sido mucho también convivir con las mismas personas, ¿no? de las comunidades que que también a ellos les agradezco, principalmente les agradezco Muchísimo por haberme recibido también en, en, en sus casas. Yo sé que este pues, me, me siento muy a gusto también con vivir con ellas, platicar y, y aprender un poquito, ¿no? Y pues este trabajo esperemos que termine bien. También con un catálogo que sea exclusivamente de ahí de la de la región Nazavi, de las mujeres Nazavi y pues de que está... Este trabajo pues también sirva, ¿no? Como forma de, de, de resistencia, como forma de de este, de este identidad, o sea, de que no se pierda ni que no se tiene que, que perder, o sea, se tiene que seguir conservando este, este trabajo y esta labor tan bonito. Yo creo que ya sería todo, maestro, de, de mi parte, y pues también agradecerles ahí a, a los compañeros del Centro Reina de Guerrero, que me han estado apoyando también muchísimo en este en este proyecto y pues mandándome, ¿no? También así de a, a hacer campo para que pues pueda surgir este este trabajo. Y ahí se los agradezco a muchos. A ustedes, maestro, a, al jefe Héctor, al arqueólogo Miguel, a Correa, al maestro Jorge Cervantes, este al maestro Cuau pues que han estado ahí apoyándome pues, en, este, en este proyecto y, pues, también pues, guiarme en este camino de la investigación. Les agradezco muchísimo por todo su apoyo. Gracias, sí. maestro. No, no, pues, bien, pues, gracias a ti. Eh, por, por esa valentía de retomar este tema, como te, como te lo comento, y creo sí. que de esta manera ya iríamos cerrando. Te, te agradecemos bastante a ti por esto, y queremos eh, retomar, pues solo mandando eh, saludos, siempre, como siempre, a colegas, a, a compañeros del Instituto Nacional de Antropología y de otras instituciones que eh, mes tras mes. Eh, nos, nos acompañan eh, viendo, eh, escuchando nuestras conferencias eh, en cada una de las disciplinas. En este caso, pues este, saludos a Byron Carranco, al lingüista, al maestro Iván Oropeza, que en un tiempo, pues recientemente fue eh, rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero allá en la Ciénaga, malinaltepec eh, y que pues este, pues ha estado al pendiente de muchas circunstancias. A Patimaya, a la doctora María Teresa Pavía, que siempre este, nos escucha y además es punzante en sus preguntas, y eso nos motiva y motiva a cada uno de los ponentes. Y obviamente a la doctora, a la arqueóloga eh, Rosa María Reina Robles, que, que pues también la tenemos frecuentemente aquí en la cátedra. Y este y pues creo que, que son todas nosotros con esto queremos este eh, eh, decirles que, que estamos concluyendo solo queremos también mandarle un saludo a todos quienes que nos eh, nos vieron a través de Ina TV y eh, hacerles un anuncio eh, con esto queremos decirle que vamos avanzando y que tenemos ponencias muy interesantes para el resto del año. Para el mes de septiembre habrá dos, eh, una de ellas que, que tendrá que participar aquí precisamente la doctora María Teresa para que le recordemos que ya el 7 de, eh, de septiembre está muy cercano. Eh, va a haber eh, una ponencia conjunta que tiene que ver con cuestiones de la Fundación del Estado de Guerrero. Una eh, va a ser, en, mo con motivo de las fiestas patrias, la ponencia de Carlos Ernesto Saldaña Nájera, de, de, este, de la Universidad eh, Michoacana San Nicolás Hidalgo, con el tema La Comandancia General del Sur, el antecedente directo de la creación del Estado de Guerrero. Y la otra sería, rememorando los 200 años de república en México, Nicolás Bravo en el Supremo Poder Ejecutivo. Por, por ella, por la doctora María Teresa Pavia Miller, el día 7 de septiembre. Así que, pues los esperamos. El día 14, 14 de septiembre, previo a las fiestas patrias, estarán nuestros compañeros eh, arquitectos que nos van a hablar sobre todo, toda la experiencia lograda en la restauración de los monumentos históricos afectados por el sismo, por los sismos de 2017 y que fueron recurrentes posteriormente entonces creo que toda esta experiencia que lograron como arquitectos con todo el apoyo de las arquitectas de Zacatecas de Puebla de Tlaxcala de la Ciudad de México en general del instituto fue todo un colectivo que eh, logró posicionarse a nivel nacional como la avanzada en la arquitectura en el área de monumentos históricos y entonces los estaremos escuchando el día 14 de septiembre. Entonces, esto es lo que nosotros lo que les queremos eh, comentar como un anuncio, como un comercial y agradecer obviamente a Ulises Leiva de la Dirección de Medios y Ana Galicia y obviamente a nuestra compañera eh, Alay de Flores que ha estado eh, el año pasado y el presente en los controles técnicos de INA TV para la transmisión de estas conferencias. Así que con esto, pues nos vamos despidiendo. Un saludo a todos ustedes y pues esperemos, nos vemos eh, en la próxima sesión. Que pasen todos ustedes una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Bueno, hasta luego, adiós.